¿Aquí? Sí, no, acá en la cama, como estaba sentado. Porque... ¿Cómo te llamas? Estefanía. Estefanía, ¿cuántos años tienes? 24. ¿De dónde eres, Estefanía? De aquí, del estado. Es que no había estado enfrente de una cámara. Mi mamá vive en el estado y yo pues voy para allá seguido. Acá me quedo luego con unas amigas. Aquí me trajeron como... pues como a los 14 años. 14 o 15 años. Me vine para acá. Me trajeron para acá. ¿Tienes pareja? No. No, no, pues en esto no se puede. Aquí no se puede tener novios. Uno aquí no se puede enamorar porque le va peor. Tienes que estar a las vivas y ya nada más preocupándote por ti y por ti y nada más. O sea, sí creo en el amor, sí existe, pero... pero no, mejor allá de lejitos. Pues ya las responsabilidades que tengo son muchas. Ya no me da tiempo. Ya no me da tiempo de hacer otra cosa. De estudiar, no me da tiempo. Tengo que mantener a todos y... y pues no. O sea, perdería tiempo, ¿no? De estudiar. Si estudio, voy a perder tiempo de trabajo, ¿no? Y pues ya... eso es perder lana. Y no puedo, porque si no ya no me alcanza y... y pues sí está... cabrón, ¿no? Yo espero, primero Dios, que mi carnal acabe pronto la escuela y pues ella... pues ya me eche la mano. Yo no tengo papá, ¿no? Desde que estoy niña. Pues él desapareció por mucho tiempo y... pues a veces se daba sus vueltas y así, pero yo la verdad es que... pues para mí ese no es mi papá. Pues sí, pues cada que iba ahí... se cogía a mi mamá y nos pegaba y casi siempre estaba pedo. Esa es su diversión o quién sabe qué. Pinche viejo. ¿Y a tu mamá le pegaba también? Sí, a todos. A todos nos pegaba. Todavía de pronto él quiere pegarnos, pero... pues ya, yo no lo dejo. Ay, sí, yo no lo dejo. Ay, a mi mamá sí quiere pegarle, pues... y que a mi mamá le gusta que le peguen, pues que le pegue. Pero a mí no... conmigo que ni se meta. Y ni con mi hermana, ¿eh? Porque ahí sí salto. Digo, con mi, ese señor ni mi papá, ¿no? O sea... pues la bronca es con mi mamá. Pero, pues, así... pues, resentimiento, no sé...
pues la vida es muy cabrona, ¿no? Y pues ella tampoco tiene la culpa. Nada más que sí que nos echa ya los leones, eso sí está cañón. ¿Cómo que les echa los leones? ¿Abusó alguna vez tu papá de ti? ¿Tu hermana cuántos años tiene? 18. ¿Sabe ella a lo que te dedicas? Pues no sabía. ¿Ya vamos a acabar? Ya voy cambiando. Pues apenas se enteró y se puso muy malita conmigo. Le dije antier y ella me dijo que pues ya no quería que yo le siguiera dando nada de dinero. Que pues sus estudios entonces valían madres, ¿no? Y que porque era dinero sucio. Y que pues ella ya no quería que yo le siguiera dando nada y que iba a ver cómo le hacía. Nada, pues ojalá regrese pronto. Pues es lo único que tengo, mi carnal. Y me dijo que ya no me quiere volver a ver. Qué cabrona.